Después de varios siglos de intentos geniales, en el siglo XVII se descubrió un método general para calcular áreas de figuras curvas. Este método se llama integración. Se ha dicho con frecuencia que Newton nació el mismo año que murió Galileo, como si fuera necesario que un personaje de esa talla estuviera siempre en la Tierra. Los Newton eran una familia granjera de Lincolnshire, ni demasiado pobre ni demasiado rica. Isaac era un chico un tanto extraño, y cuando su madre se dio cuenta de que era un poco gandul y de que la granja corría el riesgo de poder morirse de hambre, lo único que se le ocurrió hacer por él fue enviarle a la universidad. Si su padre hubiera vivido, Isaac habría sido seguramente un hábil granjero. En lugar de eso, Newton hizo cosas que asombran la imaginación. Una de esas cosas tiene que ver con el descubrimiento del cálculo. Segunda mitad del siglo XVII, un excéntrico científico inglés descubrió el cálculo. Su nombre era Isaac Newton. Y su descubrimiento no tiene comparación en ciencia y en matemáticas. Pero el mérito del descubrimiento del cálculo no se puede atribuir solamente a Newton. Lo comparte en justicia con un erudito diplomático de Hannover, que era profesor en el land alemán de la Baja Sajonia en el siglo XVII. Se llamaba Barón Gottfried Wilhelm von Leibniz. Era mundano, extrovertido y se le daban muy bien las mujeres. Leibniz era diferente de Newton en casi todos los terrenos, excepto en el de la genialidad. Como Newton, Leibniz fue un matemático prodigioso, pero en cambio, así como el fuerte de Newton era la teoría, Leibniz era más bien de naturaleza práctica. Por ejemplo, Leibniz inventó una calculadora mecánica que era portátil y podía sacar raíces cuadradas. Debido a su invento, se hizo famoso en las cortes europeas y fue invitado a formar parte de la British Royal Society, toda una proeza para un alemán. Pero Wilhelm von Leibniz es recordado por el cálculo, no por su calculadora. Aunque se reconoce a Newton y Leibniz como los principales arquitectos, ninguno de los dos construyó el cálculo sin ayuda. Porque, como todas las demás magníficas estructuras matemáticas, el cálculo es una culminación de muchas ideas. Oresme, Galileo, Kepler, Descartes, Fermat y otros muchos antes que Newton y Leibniz habían planteado preguntas sobre velocidad, aceleración y sobre el comportamiento de las magnitudes que varían. Preguntas referentes al modo de variación de magnitudes, muchas de las cuales ahora se responden rutinariamente con el cálculo diferencial, se pueden reducir a un problema geométrico, como por ejemplo, el hallar la recta tangente a una curva en un punto arbitrario. Sin embargo, no todas las cuestiones geométricas llevan consigo movimiento. Algunas se refieren a cosas fijas en un lugar como la propia Tierra. En civilizaciones antiguas, como por ejemplo en Egipto, la geometría tuvo un gran número de aplicaciones muy prácticas, incluyendo cómo medir superficies de terreno. La misma palabra geometría es una palabra griega que significa medición de la Tierra.
Cuando en el siglo de oro los comerciantes griegos hacían preguntas sobre áreas y volúmenes concretos, los matemáticos griegos eran capaces de dar respuestas explícitas. El área de un rectángulo es el producto de su base por su altura. El área de un triángulo es la mitad del área del rectángulo con la misma base y la misma altura. Cualquier figura plana limitada por líneas poligonales se puede descomponer en triángulos y su área es la suma de las áreas de esos triángulos. Pero, ¿cómo se puede hallar el área de una figura curva, de un segmento de parábola o de una figura incluso más exótica? Estas cuestiones matemáticas eran un reto para la mente y el espíritu de los griegos. En un maratón intelectual, que bien se podría haber llamado una carrera de relevos hacia el cálculo, los grandes matemáticos griegos competían con el fin de encontrar un método general de cuadraturas, un proceso para hallar áreas de figuras curvas. Hubo también importantes participaciones de otras culturas, pero en la primera vuelta los griegos quedaron vencedores. Su idea era aproximar la figura curva con polígonos inscritos, intentando llenarla por completo. Solían aumentar poco a poco el número de lados. Esta antigua aproximación griega se llamaba el método agotamiento. Con este método, una aplicación del concepto de límite de una sucesión indefinida, los griegos establecieron para siempre el número estándar de las matemáticas. Y además, casi consiguieron el cálculo. De hecho, si Arquímedes hubiera conocido los símbolos de uso ordinario 18 siglos más tarde, probablemente habría sido coronado con el éxito. En cualquier caso, incluso sin la ayuda del álgebra, realizó un número de descubrimientos espectaculares. Uno de los más notables fue la cuadratura de un segmento de parábola. Designemos por A de T el área entre la parábola y el eje X. Desde X igual a 0 a X igual a T. Arquímedes demostró, mediante un ingenioso argumento geométrico, que ese área es igual a un tercio de T al cubo y que es válido en el caso del segmento parabólico. En el avance hacia el cálculo, es solo un caso especial más bien que una forma general. Y para empujar a los eruditos hacia adelante, se necesitaba una matemática más poderosa incluso. Se avanzaba, pero aún tardaría un largo tiempo en aparecer. A principios de los años del 1600, Kepler, un matemático y astrónomo errante, echó de nuevo la bola a rodar. Johannes Kepler calculó áreas y volúmenes de 92 figuras curvas. Se acercó al cálculo, pero como los griegos, tampoco pudo encontrar un método general para todas las figuras y funciones. Pero esta vez no se aplazó la competición y dos franceses cogieron la antorcha: Pierre de Fermat y René Descartes. Combinaron álgebra y geometría, que hicieron finalmente posible describir figuras geométricas con ecuaciones algebraicas. En un sistema de coordenadas rectangulares se puede expresar una recta de pendiente m mediante la sencilla ecuación algebraica y igual a m por x. Y la ecuación algebraica de un círculo sale directamente del teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos. Fermat se aproximó muchísimo a la obtención de la derivada con su método general para determinar los máximos y mínimos de las funciones, puntos donde la pendiente es cero. La carrera hacia el cálculo estaba entrando en su recta final.
los progresos científicos cruzaron rápidamente el Canal de la Mancha y causaron gran revuelo en el Trinity College. Los grandes avances de las matemáticas, sobre todo los trabajos de Kepler y de Fermat, llegaron a Cambridge pisando los talones a un sombrío muchacho procedente de una granja de Lincolnshire. Se trataba de Isaac Newton. Y además de otros hallazgos, cualquiera de ellos suficientes como para dedicarle un capítulo de la historia de las ciencias, continuaría hasta descubrir la ley universal de la gravedad y alcanzar el cálculo. Más tarde, lo haría Wilhelm Leibniz. No con gran consternación, sino un desprecio total por parte de un Newton mucho más viejo. Aunque Newton reclamaba: "Si he logrado ver más allá que otros hombres, ha sido porque estuve de pie sobre hombros de gigantes". No pensaba en Leibniz, sino en Copérnico, Galileo, Kepler. Estos eran los hombres sobre cuyos hombros él había estado de pie. Leibniz y Newton quedaron vencedores en la carrera hacia el cálculo. Mientras que sus respectivos descubrimientos habían tenido lugar en un mismo campo, apenas se hicieron en el contexto y mucho menos con el espíritu de buena deportividad. Sí, sí, sir. Que mañana irá a verles. Lo diré, no se preocupe. Sí, hágalo. Fue un drama con conflicto que bien podría haber escrito Shakespeare y de consecuencias académicas importantes. Mientras, la buena reputación de uno de los jugadores se veía amenazada. Así también, la cordura del otro estaba en serio peligro. Pero antes de que las cosas hubieran llegado a ese extremo, la mente de Newton fue capaz del pensamiento más racional imaginable. Siendo muy joven todavía, y por influencia de Isaac Barrow, catedrático de Cambridge, a quien apenas cita como su mentor, Newton descubrió su propio cálculo, que llamó el método de las fluxiones. Newton vio que el ritmo de cambio de una función da la pendiente de su gráfica, y se dio cuenta de que la pendiente misma genera una nueva magnitud, la fluxión. Hoy, la fluxión de Newton se llama derivada. Esta matemática fue más fuerte que la de los griegos. Tan rápidamente como en el pensamiento de Kepler, y de una manera más flexible que en la obra de Fermat. Con esta matemática, Newton explicó el movimiento de los cuerpos en el espacio y ganó la carrera de relevos que había comenzado 2 milenios antes. Esta matemática fue el cálculo. Con todo, Newton se guardó su cálculo durante 30 años para sí mismo. Y la cuestión es, ¿por qué? Nadie lo sabrá nunca con certeza. Pero Newton, científico racionalista, dejó escritas cartas, indicios, confesiones. En sus propias y secretas palabras, revelaba fantasías de quemar a su madre. Llegó a anotar hasta 2 millones de palabras sobre alquimia y profecías bíblicas y negaba ciertas enseñanzas de su iglesia. Eso no fue todo lo que él negó. En su lecho de muerte, a la edad de 85 años, Newton confesó su mayor triunfo: moría virgen. Sin embargo, Newton fue uno de los hombres más productivos de la historia, a pesar de su obsesión por el secretismo y de su terror a la crítica científica y a los robos. En diversas cartas a sus amigos, durante un periodo de 30 años, dejó caer algunos indicios crípticos, demasiados quizá, sobre su descubrimiento del cálculo. Por supuesto, Leibniz, como diplomático, estaba relacionado con asuntos secretos, pero eran de otra clase. Mantuvo algún trato con Newton, pero nunca personalmente. Durante años mantuvieron correspondencia, pero nunca llegaron a encontrarse. En una carta, Newton desafió a Leibniz enviándole un anagrama
donde se insinuaban las funciones defluentes y las fluxiones de su método. Y en esta ocasión Newton parece que fue demasiado listo. Porque intrigó a Leibniz, que dominaba la obra previa de Kepler y de Fermat, e inventó su propio cálculo. Quizá no fuera el primero en inventarlo, pero es un hecho que queda manifiesto en el debate que fue el primero en publicarlo. El cálculo de Leibniz era ligeramente diferente al de Newton y en algunos aspectos ligeramente mejor. Leibniz llegó a la idea del cálculo de las áreas imaginando una red de pequeños rectángulos. Supone que disminuyen de tamaño y suma sus áreas. Su suma finalmente se aproxima a un límite que es igual al área de la región bajo la gráfica de una función. Este es el proceso de integración. Leibniz lo resumió con el signo integral, una S alargada a partir de la palabra latina summa. Tanto Leibniz como Newton, cada uno un genio con una nueva idea, reconocieron algo que los demás habían pasado por alto. Ellos vieron la sorprendente conexión que había entre integración y diferenciación. Esa conexión tan notable se puede entender al hallar el área de un segmento parabólico. Supongamos que A de T representa el área entre la parábola y el eje X, de X igual a 0 a X igual a T. Esta es una función de T. Intentemos hallar su derivada de A de T. Si el área de 0 a T es A de T, el área de 0 a T más delta T es A de T más delta T. El área de delta A es la misma que la de un rectángulo de base delta T y altura X al cuadrado para ciertos valores de X. Cuando delta T tiende a cero, X al cuadrado se convierte en T al cuadrado. Dicho de otra manera, la derivada de la función área es T al cuadrado. Probando diversas funciones para ver cuál de ellas tiene como derivada t al cuadrado, se nos ocurre finalmente que un tercio de t al cubo cumple. Y lo mismo un tercio de t al cubo más una constante, ya que la derivada de una constante es cero. La función área a de t es un tercio de t al cubo más constante. Como el área es cero cuando t es cero, la constante es también cero. Pues ahí está, la cuadratura de la parábola utilizando los cálculos de Leibniz y Newton. En el lenguaje del cálculo, la integral de x al cuadrado de cero a t es un tercio de t al cubo. Arquímedes, por supuesto, ya había calculado esta usando un modo geométrico. Pero el cálculo es superior. El cálculo se aplicó no solo a la parábola, sino también a cualquier curva regular. Resuelve el problema de la cuadratura en general y revela la relación, tanto tiempo oculta, entre integración y diferenciación. Integración y diferenciación son procesos inversos. Partir de una función e integrarla para obtener su función área. Luego hallar la derivada de la función área. El resultado es la función de partida. Este fenómeno se llama
primer teorema fundamental del cálculo. Por otra parte, la parábola nos ilustra algo más. Primero, el área del segmento parabólico fue calculado desde x igual a 0 a x igual a t. Para hallar el área entre dos valores cualesquiera de x, digamos desde x igual a 1 a x igual a 2, simplemente se resta el área de 0 a 2 menos el área de 0 a 1. Cuando la idea está expresada en su forma general, recibe el nombre de segundo teorema fundamental del cálculo. Se enuncia diciendo que una función es igual a la integral de su derivada más constante. Newton y Leibniz se dieron cuenta de que el segundo teorema fundamental, que fue descubierto al resolver el problema geométrico de la cuadratura, también tiene consecuencias importantes en la mecánica de los cuerpos en movimiento. Como la derivada de la velocidad es la aceleración, se puede obtener la velocidad integrando la aceleración. Y como la derivada del desplazamiento es la velocidad, se puede obtener el desplazamiento integrando la velocidad. Newton era consciente del inmenso poder de esta nueva matemática, pero se sentó a perfeccionar su cálculo como si fuese una valiosísima manzana, todo el tiempo enviando por correo misteriosas insinuaciones de sabor dorado. Y mientras tanto Leibniz publicó sus diferenciales e integrales. 3 años más tarde Newton, de mala gana, publicó los principios matemáticos de filosofía natural, los Principia. Y todavía, exceptuando algunas insinuaciones, Newton no reveló nada de su cálculo. Mientras que Newton mantuvo secretos sobre su obra, no se podía decir lo mismo de sus compatriotas que lo alababan a expensas de Leibniz. Ellos crearon un caos en la Royal Society acerca de quién fue el primero en descubrir el cálculo. La controversia Newton-Leibniz tuvo amargura en el sabor y mezquindad en el espíritu. Y un golpe bajo fue la acusación de que Leibniz había plagiado ideas a partir de las cartas de Newton. Leibniz fue ultrajado y solicitó una audiencia formal. Por supuesto, como Newton mismo era presidente de la Royal Society, Leibniz podía haber hecho un movimiento más sensato. Ha llegado esto para usted, sir. Gracias. Incluso antes de defender su caso, Leibniz había sido juzgado culpable. ¿Desea enviar alguna respuesta, sir? No hay respuesta. Gracias, sir. Y de este modo, Leibniz, que había comenzado su carrera de matemático con la filosofía del optimismo, la acabó con una ecuación de amargura. Cuando Newton supo la muerte del alemán, se vanaglorió diciendo: "He destrozado el corazón de Leibniz". Irónicamente, aunque los fluentes y las fluxiones de Newton dominaron Gran Bretaña durante un siglo más, la notación de Leibniz era mejor y se convirtió en el lenguaje universal de las matemáticas. Su símbolo para la integral sugiere una sofisticada idea. La integral es el área de la región bajo una curva y al mismo tiempo es una antiderivada. Y de ese modo, la carrera por el cálculo que había comenzado en la antigua Grecia acabó con un final muy reñido y polémico. Podía haber habido gloria suficiente para los dos ganadores, pero mientras que su gloria no fue compartida, el premio lo fue no entre Newton y Leibniz, sino entre todas las generaciones a partir de entonces. La penetración de Leibniz y Newton
y muy especialmente la conexión entre diferenciación e integración, se ha convertido en una herramienta de incomparable valor en matemáticas. Gracias a ambos, los cálculos diferencial e integral son el lenguaje colectivo de la ciencia. El cálculo de Newton se publicó en este libro. Este libro se llama El método de las fluxiones. Trata de la teoría de Newton, sin embargo, no está escrito por él, lo escribió John Colson. Por razones que aún no están claras, el propio manuscrito de Newton sobre su cálculo no se publicó nunca durante su vida. Puede ser que el editor fuese un poco lento o simplemente que tuviese problemas para editarlo. A veces pasa eso. El caso es que no salió a la luz hasta 1969. La lucha de Newton con Leibniz sobre la prioridad en el descubrimiento del cálculo no fue la única pelea que tuvo en su vida. Hubo otras muchas. Newton fue un genio, pero no fue un hombre agradable. Una de sus famosas citas fue: si alcanzo a ver tan lejos es porque estoy sobre hombros de gigantes. Quizá fuera así, pero también pisoteó a otra mucha gente. Hasta el próximo día.